Vaya, vaya. Huevoneando bajo la última palabra. Me lo esperaba, ¿eh? Bajo el solazo. Hay algunas nubes. Pocas para mi gusto. En los últimos kilómetros me venía friendo al sol. Es el mejor lugar del mundo. El segundo mejor lugar del mundo. Porque el mejor está por encontrarse. No, porque el mejor está como a 30 minutos de aquí. ¡Ay, hermanito! ¡Ay! Bueno, cuenta, hermanito. Y trabajo en el pueblo instalando la red local. Ya se me había olvidado la ingeniería. Camino por la playa. Hablo solo como loquito. Así me dicen. El Inge solitario. Como el llanero. Nada más que sin pinche caballo. Sí, pero, ¿sabes? Es mejor que ser ingeniero en una fábrica. Y mucho mejor que ser detective. Está bien. No le debo nada a nadie. ¿Y tú? Te necesitaba. ¿Qué pasó, hermanita? ¿Me vienes a sacar del retiro? Pero te da miedo. ¿Por qué no mejor llevaste tu moto a otra playa? ¿Te metiste a nadar? ¿Y me dejas en paz? Me chinga la autocompasión. La reconozco, ¿eh? La huelo de lejos. Sí soy experta. ¿Qué? ¿Se te olvida que soy experta? ¿Eh? Me paso la mitad de los días metiendo la pata y la otra mitad sintiéndome culpable. Pero te necesito, ni modo. Bueno, dame una semana. Pero no te prometo nada. Vámonos, de frente. Y despacio, ¿eh? Nos vemos, furón. Tú no lo mataste. Sí, al niño no lo maté. Pero al otro sí.
Vamos, cuenta. Te quedan 4 días. ¿Cuál es la prisa? No te hagas la loca. No me quiero sentir culpable. Cada quien sus culpas. Yo las mías. Por eso me vine a enterrar aquí. Tú las tuyas. Por venir a sacarme. ¿Te acuerdas de Anita? ¿La chaparrita? Ajá. Pues Anita se casó con un médico y se fueron a vivir a Nueva York, a vivir del cuento. Y un día a su esposo, Luis Costa, lo llaman para que se regrese en chinga. Su padre se había muerto de un ataque al corazón. Un martes, digamos. ¿Un martes? Ajá. Y cuando llega, se encuentra con que no solo su padre estaba difunto, sino que alguien entró a la casa y le cortaron el cuello a uno de sus hermanos. Y al otro, quién sabe qué le hicieron, que se volvió loco. No hablaba, no se movía. Un miércoles, digamos. Un miércoles. Y así sigue. Bueno, ¿y? El marido de Anita se entera de que ha heredado un montonal de dinero que su padre no debería tener porque nomás era un comerciante chafa, dueño de un par de mueblerías en el centro. Se espanta, habla con Anita, compra su boleto y no llega al aeropuerto. Lo encontraron tirado en el viaducto con el cuello rebanado. Bueno, carajo, ¿le pasó algo a Anita o no? No, espérate. ¿Cómo que espérate, oye? Entonces Anita es viuda y millonaria. Ah, ¿quién la viera? La chaparrita que se pasaba cantando canciones de Joan Baez en la casa. Así es. Anita regresó a México y se metió en un hotel de la colonia Roma. Agarró el teléfono y así fue como me encontró. ¿Y ahora quieres saber quién mató a la familia de su esposo? No. La cosa no termina así. ¿Mataron a Anita? Casi.
Buenas. Vaya, ya era hora. ¿No hay nadie? ¿Está esperando al tapicero? No. Estoy esperando al pinche detective. ¿Usted cree que por un tapicero me iba yo a esperar tanto tiempo? Adelante. ¡Jefe! ¡Jefecito santo! ¡Jefe! ¡Jefe! ¿Dónde estaba, jefe? No, hombre, desde que se fue, pues ya no vienen rumberas sin brasier ni viejitas apuñaladas con las tripas de fuera, jefe. ¡Mi vieja es bien puta! ¿Le sabe algo para andar diciendo eso? Porque todo el dinero que le doy se lo gasta en pantaletas rosas y negras y brasieres con hoyitos. Y cuando está conmigo, no los usa. ¿Será tímida la señora? No, no es tímida. ¡Es puta! Por eso lo contrato a usted, para que averigüe todo y luego le parta a su madre. Pues aquí averiguamos todo y no cobramos mucho. Eso sí, no madreamos a nadie, ¿verdad? Sí, aquí no madreamos a nadie. ¿Es su ayudante? A veces. Bien, no se hable más. Pues cáigase con 1,500,000 y luego hablamos. ¿Dónde podemos localizar a la señora? En la mañana me ayuda en la tortería, pero en las tardes se queda en la casa. Es en la colonia moderna. Aquí le anoto mi dirección. Irma. Irma se llama la muy puta. ¿Y ahora quién va a investigar si la señora de verdad es muy puta? ¿Por qué me meten esos líos, eh? Yo acabo de llegar. No tengo tiempo de andar rondando en los departamentos de lencería fina a ver qué tipo de calzones compra la señora. Oh, pero pues yo sí. Mire, usted déjemelo a mí y yo le reporto. Parece enferma de película, chaparrita. Yo que pensé que eras tarado y ahora resultas detective. Lo que pasa es que antes me veías de abajo hacia arriba. Cuando te conocí apenas si medía 1 metro. ¿Y ahora? Ahora 1,50. Con la madriza que me dieron. Tranquila, no hagas. Siéntate. Siéntate aquí. A ti es el único al que se lo cuento. Porque traté a Elisa, pero no pude. Lo cuento a ti y lo trato de olvidar para siempre. Para siempre de los siempre. Salía de la oficina de mi abogado. Ellos me estaban esperando.
noche, señorita. El que me seguía por las escaleras y que me gritaba: pinche puta, te vas a ir de México. Pinche puta, te vas a ir de México. Eso era lo único que decía. No podía gritar porque el miedo se me cerraba la garganta. Sentía que me ahogaba. Estaban violando sobre el coche. Todavía tenía pedazos de ropa encima de mí. Tenía la falda y la blusa desgarrada. Se me habían caído los zapatos. Y tenía las medias en los tobillos. Ellos solo me gritaban que me tenía que ir y que la rata no tenía nada que ver en esto. ¿La rata? Sí. La rata que después fue con mi abogado. Quiero saber qué pasó después. Fírmale, pendeja. ¡Órale! Yo firmé chueco. No por valiente, no vayas a creer, sino porque quería fregarlos. En algo quería fregarlos. Que tal vez se me olvidó mi firma. Después estaba yo muy cansada. Quería descansar. Y estaba tirada en medio del estacionamiento. Ya lo contaste. Ahora olvídalo para siempre. No puedo. ¿Sabes bailar? Pero tú no sabías. En una semana aprendo. Tengo miedo. Es muy fácil. Primero un paso, luego el otro. Eso decían tú y Elisa. Tengo mucho miedo. ¿Por qué no te vas? ¿A dónde? Te veo bien, ¿no? Pues solo es la apariencia. Por dentro me estoy zurrando de miedo.
Hace una semana que no duermo bien. No quiero saber nada de esto. Yo fui el abogado de la familia Costa y hasta ahí. Yo era el abogado de un pinche mueblero. No sabía nada de otros negocios y no quiero saber nada. Yo cumplí dándole una parte del dinero a la señora Ana y pasándole el recado que me dieron y ya. Mire, no quiero gran cosa. Lo único que quiero saber es el recado. Textualmente, para no equivocarme. Ya se lo dije a la señora Anita. Si se lo digo a usted, van a creer que le dije otra cosa. Mire, si quiere otro abogado, yo feliz. Feliz. Ahí están los papeles. El recado. ¿Qué recado? Quiero saber quién le dio el recado y qué le dijo. Y si es tan amable, saber por qué está cagado de miedo. Vinieron dos pistoleros, me pusieron un revólver en la cara y me dicen: la rata dice que ese dinero no es de la niña, que el señor Costa nomás lo guardaba. Me dicen, dale un recado y déjale el 5% del total. Y el resto quieto, que ellos se hacen cargo. ¿Qué mierda quiere que yo haga? La rata. ¿Mandé? No, no. Recordé un viejo conocido. ¡Casero! ¡Coño! ¡Ven aquí! ¿Cómo has estado? Muy bien, pero sabes, ya estoy harto de guardarte el correo y pagar tus cuentas. La próxima vez que te pongas en crisis y te me vayas de pescador, te voy a mandar... Hogar, dulce hogar. Oiga, por cierto, no me mandó ni uno de los pinches libros que le pedí, ¿eh? ¿Y cómo? Si no llega el correo a esa puñetera playa. Bueno, nos vemos más tarde. Claro, bienvenido. Ay, hay que joderse. ¿Estás despierta? Sí. ¿Quieres que encienda? No. ¿Qué querías? Saber que estás ahí. ¿Me estás cuidando? Sí. ¿De veras me estás cuidando? Me estás cuidando tú a mí.
Estudia eso, ballena. Con esta vamos 2x4, ¿eh? ¿A mi favor? Se haga pendejo. Bueno, lo que pasa es que usted es el genio de los contadores. Sí, pero juego en segunda división. En México, la realidad juega en segunda división. Ayer estuve a punto de que me contratara una transnacional. ¿Eh? Pues, me invitaron a cenar, me empedé, vomité a la esposa del gringo. ¡No! A toda madre. ¡Dios! Vámonos. Órale. ¿Cómo ves? Cuando no esté yo, aquí mis dos amigos se van a hacer cargo de ti. Es el querubín y Gabriel. No, yo soy Gabriel, señor. Me dice ver suspiros. Aquí el querubín fue campeón welter durante 6 meses. De peso completo, 11 meses, señor. Y en suspiros le ganó un estelar al Blue Demon. No, al santo. Oigan, ¿y saben jugar cartas? Pues no. Dominó, señor. Híjole, yo no sé jugar dominó. Ah, pero pues si todo se aprende en la vida, señor. Si lo importante es que le ponga unos huevos. Le ponemos huevos, ¿no? Solo tú sabes lo que pasó. Hazme una seña. ¿Eran tres? ¿Eran tres los tipos que los atacaron? ¿Querían algunos papeles? ¿Algo que les firmara tu hermano en blanco? No, ustedes dirán. Un amigo suyo quiere verlo. ¿Nos acompaña? Se la guardo, ¿no? ¿Para qué se molesta, hombre? Está bueno. Descartado.
licenciado, no se preocupe. No, no se preocupe. Está resuelto. Ya casi ni me acordaba de ti, ingeniero. Porque somos de la misma generación, ¿no? Claro. Tú y yo fuimos compañeros de la facultad. Ese apellido tan raro, Velasco Arán, no se olvida. ¡Ah, qué buenos tiempos! Ya llovió. Mandé llamar, ingeniero, porque me dije, este Velasco Arán ha de ser mi viejo compa, mi... Y digo, ¿cómo no? ¿Cómo va a ser? Fácil nos entendemos, maestro. ¿Verdad? Dígale a la muchachita esa para la que trabaja que el dinero no era suyo, ni siquiera era del viejo, que él, como le dijéramos, nomás simplemente lo guardaba. Mire, maestro, si usted es banquero, no se queda con el dinero de sus ahorradores. Eso es economía simple, ¿verdad? Ya le dejamos su parte y hasta más. Digamos eso, maestro. Ya lo dijimos. ¿Y después? No, pues ahí murió todo. ¿Y los muertos? ¿A usted qué le preocupa? ¿La lana o los muertos? Porque en México, maestro, nomás hay de dos. O la lana o mis muertitos que quiero vengar. Tantos muertos me deben, tantos les hago y me emparejo. Eran muertos, pinches. ¿De veras? Uno hasta de muerte natural. Y además no eran míos. Yo no le puedo responder por ellos. Pídaselos a quien los hizo. ¿Y quién los hizo? Pues otros que creen que el dinero también es de ellos. Hay gente que piensa que cuando un banco quiebra, todos pueden ponerse de luto y jugar a las viudas ahorradoras. Las pinches viudas ahorradoras. Las pinches viudas ahorradoras. Mire, ingeniero, usted sálgase de esto. Ni es su lana, ni es su banco. Ni es su vieja, ni son sus muertos. Yo me hago cargo del asunto. Que se arreglen conmigo. Para eso
Me pagan los dueños del asunto para que la lana salga limpiecita de tanto desmadre. ¿Y a quién le pido cuentas? ¿En México? A la Virgen de Guadalupe. Yo nunca olvido, ingeniero. Por eso lo invité a echar una platicadita. Y le pasé un mensaje. Usted fuera, ella fuera. Y todos felices y contentos. Fernando. Sí, señor. Lleva al señor a donde lo recogieron. Lleven al Inge y luego se van a hacer el otro encargo. Cuidadito con pasarse de rosca, que parezca un accidente. Pero no me lo vayan a joder demasiado al novelista. No más. Que sienta el rigor. Unos cuantos días de hospital. Nada de pendejadas. ¿A dónde va, ingeniero? No, a donde vayan ustedes. Nosotros vamos a la Condesa, cerca de donde lo recogimos. Ah, pues ahí me quedo. Oye, ¿y si lo dejamos para mañana? Total, a esta hora ya no va a salir de su casa. No, mejor de una vez. Si no sale, ahí nos quedamos. Cosas de trabajo, ingeniero. Aquí adelante me quedo, por favor. Gracias. Hasta luego. Ingeniero. Gracias, muchachos. Simple. Jefe Torres. ¿Ha chingado un detective? Me urge. Un novelista que viva en la Condesa y que pueda andar metido en broncas. Néstor, tú que eres culto. Aquí el detective quiere saber qué novelistas viven en la Condesa. Hay varios escritores en la Condesa. José Emilio, Heraclio. Perdón que no entré por enfrente, pero... Héctor Velasco Arán, detective. Ah, chinga. ¿Y qué? Está largo de contar. Entonces, sentados. No, pues ya me entregaron. No me van a dejar seguir más allá. Si es así, yo también quedé descubierto. Pues sí, pero tú no eres madre soltera de una niña de 6 años. ¡Flor! Pepsicolas para dos, con limón y todo. Se llama Flor de Perlas, como el personaje de Salgari.
pero puedes llamarla la araña. Le gusta más. Yo ya te conté mi historia. ¿Y la tuya? ¿Qué te quiere joder la gente de la rata? Una pendejada, mano. Por metiche, por andar pensando que el periodismo es una de las bellas artes. Anda buscando información. Espérate. Déjame decirte exactamente cómo fue que me cayó el 20. Un día estaba yo leyendo los periódicos las declaraciones del subjefe de la judicial. Un tal Saavedra, que aparece diciendo mamadas un día sí y otro también. Hablaba de los robos a los bancos en el Distrito Federal. Gracias. Gracias, mi amor. Uno por semana en lo que va del año. ¿Y qué me entra la curiosidad? Así como que me chicoteó un nervio en la columna. Entonces, voy al puesto de periódicos y compro uno con el retrato del tipo. Y me digo, este sabe más. Seguro que hasta tiene algo que ver. Junto papeles. Comienzo a hacer preguntas. ¿Y aquí me tienes? ¿Y la rata qué tiene que ver en todo esto? ¡Sepa! No, si como novela es mejor la tuya. Mira. Mira nada más que mirada. El puro defensor de la ley a la mexicana. Dispuesto a escabecharse al primero que se le ponga enfrente. ¿Pero qué fue lo que averiguaste que te quieren madrear? Nada. Pero andaba preguntando. Los bancos que asaltaron hace 3 meses estaban todos sin protección. Las patrullas llegaban tarde. A lo mejor era algo más que ineficiencia. ¿Ahí siguen? Sí. ¿Quieres bajar un rato a platicar con ellos? ¿Cómo? ¿Tendrás un poco de gasolina? No más líquido para el encendedor. Solo sus armas. Y sóplenle que no es broma. Al señor ya no lo van a poder sorprender como quería su jefe. Y díganle a la rata que ahí muere. Uno. Dos. Tres. Cuatro. ¿Qué tal lo hice? Pues no tan bien como en las novelas, pero bastante a toda madre. Voy a comprar 2 cajas de líquido para encendedores. Por ahí me compras una a mí. Rosa y la novia de Arnulfo,
de Arnulfo, la más querida. Rosa se busca un amante que le quita. Bueno, chaparrita, ahora te toca trabajar. Me vas a decir todo lo que sepas acerca de tu suegro. Parientes, amigos raros que rondaran por su casa, cosas que hayas oído. Necesito partir de eso y del dinero que no debería de haber tenido. ¿De dónde lo sacó? ¿No? Era dinero negro. Dinero que lavaban. De mordidas de funcionarios corruptos. De robos. De asaltos, de muerte, de droga, qué sé yo. ¿Y la rata? La rata. Un intermediario. Un sirviente de categoría. Fue porro en la universidad. Gánstercillo en una delegación. Provocador en el 68. Y ahora anda de elegante, de licenciado, de servidor público extraoficial. Es muy amigo de Saavedra, el subjefe de la policía judicial. Y mi pobre suegro tenía que ver con todo eso. No mataba ni una mosca. Dime una cosa. ¿Tu suegro tenía parientes? ¿Algún amigo raro que rondara por su casa? ¿Quién le mandaba canastas de Navidad? Bueno, él era viudo. Y no le conocí hermanos. Pues la verdad es que yo iba muy poco a esa casa. No sé, tal vez amigos de las mueblerías. Ay, la verdad es que no se me ocurre nada. Jefe, ¿qué dice la señora en la que sube en chinga? Dijiste Saavedra, ¿verdad? Sí. Mi marido se apellidaba así. Costa Saavedra. Y su mamá tenía un hermano, pero la verdad nunca lo conocí. No, Elisa, no es así. ¿Tú crees que uno investiga? ¿Que sigue una pista? No, mira. Uno camina. Va a un lugar, después al otro. Deja que la historia se meta en uno. Y de repente, ¡zas! Ya estás adentro. Y alguien te quiere sacar, pero no puede. Porque ya eres personaje. No eres público. Ay, así de fácil. Sí, así de fácil. Oye, aquí se nota menos que la ciudad se está cayendo a pedazos, ¿no? No, aquí se nota más. Lo que pasa es que no ves bien. Aquí es. Fotos. Fotos de la familia. Mm.
Mira, esta es la suegra de Anita. ¿Y ella quién es? Pues no sé, un primo, un pariente, un hermano, no sé. ¿En la madre? ¿Es Saavedra? Anda, deja de jugar y baja al taller que quiero hablar contigo. Rich. Joder, ¿pero qué estabas haciendo en la azotea? Viendo el atardecer. Siendo así, te tengo un regalo. Las obras completas de Bakunin. Gracias. Y este caballero del mismo nombre. Por cierto, que había un individuo rondando tu departamento. Así que le abrí la puerta y lo dejé entrar. ¿Qué? A tenerlo controlado, leche. Coño, mago. Es usted un genio, ¿eh? Vamos. Soy el humilde y abnegado contador Luis Ballina reportándose. Hay problema. Es mi computadora portátil. Ah, ¿no? Ah. Y te dejo los libros. Gracias. ¿De dónde sacaste esa cerveza, Ballina? Puta madre, ya de estar roñosa. Tú cuando menos tienes 6 meses. Sabe bien. ¿Lo quieres en detalle o basta con un resumen? No, yo creo que con un resumen. Si quiero algún detalle, pues, te aprieto el botoncito y ya, ¿no? Bueno. Costa tenía un par de mueblerías. Hace 2 años comenzó a entrar dinero en grande regularmente. Y es dinero negrísimo. Viene de ninguna parte. Le comenzó a llegar al viejo de manera irregular. No sabía qué hacer con él. Lo invirtió a lo loco, lo guardó, cambió dólares, compró centenarios. Tal vez te sirva saber cuándo recibió dinero. Ahí están las fechas. Días más, días menos. Ah, toma en cuenta que es más fácil comprar centenarios que una cantina en Teciutlán. Ah, otra idea que te puede servir. Un tipo así, acostumbrado al movimiento menor de un par de mueblerías, era imposible llevar todo este desmadre sin un cuadernito, un libro mayor, porque alguien tenía que rendirle cuentas. Resumen del resumen. Los que usaron a Costa como banquero le hacían llegar dinero, pero todavía no le habían pedido cuentas. Había entradas, pero no salidas. ¿Y la herencia? 3/4 partes son para la viuda del hijo que murió en los Estados Unidos y 1/4 para el hermano que sobrevivió y está en un sanatorio. Es un lío, pero no muy grande. Porque este dinero se heredó
3 veces en unos cuantos meses. En eso trabajaba el menso que tuvo los papeles antes que yo. ¿Estamos hablando de mucho dinero? Por ahí de los 2 billones de dólares. Oye, por cierto, dile a la heredera que me haga un cheque para comer y moverme en estos aciagos días. ¿Me tengo que cuidar? Yo creo que sí. Bueno, pues me cambio de hotel. Me puedes encontrar los martes en la mañana en mi oficina a la hora del desayuno. Ah, si te habla Carolina de Mónaco, ese soy yo. Mire nada más, rata. ¿Y usted qué se creía de los vencedores? Con lo que le fueron a salir. ¿Quién? Velascorán. ¿Conoces a alguien? Flor, 2 pepsis a la mesa 9. Este es Saavedra de joven. ¿Y esto qué es? La esposa de mi banquero Costa y tu policía Saavedra. Ah, ya se juntaron las historias. Mira, necesito que me cuentes todo acerca de Saavedra y de los bancos. Esto se está calentando mucho. Y a lo mejor estamos en lo mismo. ¿Pues qué pasó? Mataron a la rata. La madre. Bueno. Uno menos. Gracias. De nada, papá. Gracias. Asaltos bancarios durante todo el año pasado y los primeros meses de este. Uno tras otro.
cuates que no dudaban en volarle los sesos a una ancianita que gritaba o matar a patadas a un pobre policía bancario tirado en el suelo. Sabed estaba encargado de eliminar a la banda. Pero lo que decía sonaba chueco, como una tambora sinaloense en medio de la quinta de Beethoven. ¿Se sabe algo de la banda? Bastante. La dirigía un excomandante de radiopatrullas del Estado de México, un salvaje, Reyes Herrera. Lo mataron al salir de uno de los asaltos. Con suerte, un solo tiro. ¿Se quedó huérfana la banda? Sí, pero todavía se echaron otro banco. Hace como un mes. Son tres los que quedan. ¡Al suelo, cabrones! ¡Rápido! ¡No se mueva, cabrón! ¡Muévete! ¡Deja, pendejos! La banda se queda huérfana. Su banquero personal se muere. Su contacto con la ley se hace el loco para no darles nada. Se van tras el baboso mueblero que les guardaba el dinero, que por cierto tuvo el mal gusto de morirse del corazón. Los hijos no saben nada, los hacen pomada. Alguien mete a la rata para que no toquen el dinero. Se vuelven locos. Matan al esposo de Anita, a ella la violan, la hacen firmar unos papeles y por último matan a la rata. ¿Saavedra es la clave? ¿Es el que metió a Costa en todo este lío? ¿Es el que metió a la rata para quedarse con todo el dinero? Se me hace que sí. Se me hace que si nos apendejamos tantito, nos matan a nosotros. No a los monitos de Reyes Heredia. El mismísimo Saavedra. Se me hace que sí. ¿Entonces era o no era? Usted dirá, chief. Mire, don Ismael llega a las 12 de la noche. Duerme como tronco. Se levanta a las 5 de la mañana y entonces si quiere. ¿Y eso cómo lo supo? Ah, pues averiguando. Pues de detective, como quien dice. ¿Y la ropa interior de fantasía? ¡Uch! De peluches. Mire, chief. Tiene unas pantaletas lilas ahí con bordaditos y unos brasieres acá con hoyitos para que se le salga la pechuga de una forma que uno dice... Es... ¿Y eso también lo investigó de detective o...? Mire, le voy a dar una excusa. Diga que eso lo vio cuando estaba revisando los tendederos. ¡Ándele! Ahí estaba yo en los tendederos. Eso. Parece que le vamos a tener que regresar el dinero al tortero. O de plano le inventamos una mentira piadosa o le ponemos escolta y licenciado a la señora. ¿Es usted casado? No, no, gracias a Dios, no. Pues esta es una buena oportunidad. No huya, culero. Encima que se tira la tortera, quiere defraudar al tortero. Ah... Pues de alguna forma tenía yo que averiguar si era putísima o no la señora, ¿no? ¿Y lo es? No. No cobra. No sea mamila, ¿eh?
En estilo. Sangre fría. Este país mata, detective. Mata de muchas maneras. Por corrupción, por aburrimiento, por ojete, por frío, por desempleo, por bala, por madriza. Vivo echándome vencidas contra el sistema. Pero no así, no solitario, como en un western. No solito. Estuve en el movimiento del 68. Pasé por un partido de izquierda, organicé sindicatos, hice folletos. Conté historias que nadie quería contar. Si jodí a alguien, fue por despiste, no por ojete. Pero no quiero morirme así. Bueno, a lo mejor no quiero morirme de ninguna manera. No me rindo a lo güey. ¿Pero quién soy yo? ¿Quién fonda o qué pedo? Estas guerras no se ganan así. Mire, escritor. Yo de detective pura madre. Lo único que pasa es que, pues yo no sé escribir novelas. Y por eso me meto en las de otros. Yo solito, contra todo el sistema. Llevo 5 años cultivando el estilo. Estudié ingeniería para construir puentes, catedrales, ciudades deportivas. Y terminé de capataz en una pinche fábrica. Por favor. ¿A mí qué me dices? Yo soy detective porque... porque me gusta la gente. Que empieza a gustarte igual que a mí. Pues hacemos entrega. ¿Qué más sigue, jefe? Váyanse a descansar. Al rato nos vemos en mi casa. Yo tengo que hablar con Anita. Si encuentras dónde guardar esa maleta, te pago el baile que te debo. Juraría que no sabes bailar. De ver cómo caminas, estoy segura. ¿Dónde voy a vivir? Hoy en mi casa. Hay que tomar decisiones. Héctor, ¿sabes quién mató a Luis y a su hermano? Che. Pero eso después del baile, ¿no crees? Lo dices en serio, ¿verdad? Sí. Yo soy un desastre, pero siempre cumplo mis promesas. Nada más que a mí me duele una pierna, tengo 2 costillas vendadas.
Y si bailamos de cachetito se me cae la mandíbula, porque me la dejaron floja. Mago, le presento a Anita. Berlín Gutiérrez. Hola. ¿Han visto? Va a llover todo. El diluvio. Los canales se desbordan, el DF se llena de mierda, el periférico se inunda. ¡La locura! Como en Venecia, solo que lleno de caca. ¡Ay, Venecia, Venecia! Siempre quise vivir en Venecia. Aunque dicen que Venecia también está llena de mierda. Hay que joderse, coño. ¿Quién es ese? Bakunin. ¿Y qué le pasa? Se quedó un poco sonso por viajar tanto en tren. Oye, ¿dónde puedo colgar mis radiografías? Las puedes colgar en el baño, en la sala. O arriba de la cama, si quieres. ¿Es en serio lo de las radiografías? Es metáfora, güey. Casi no se puede creer que no pase nada. Y que la vida sea esto. Un rayo de sol. Una canción. Y que el rato va a llover. Yo ya vi esta película. Pero no estaba en ella. Ayer le pedí una tarde libre a alguien. ¿A quién se lo pediste? A la casualidad. A los programadores de la suerte. Hace una semana yo estaba en esa película. El sol, el mar. Pero llegó Elisa y me metió en esta. ¿Quiénes fueron? Tres tipos desesperados a los que les jugaron chueco. Son los mismos que te atacaron. Parte de una banda de asaltabancos que protegía a Saavedra. Y tu suegro les guardaba el dinero. Coincidió la muerte de su jefe con la muerte de tu suegro y Saavedra se quiso quedar con todo. Y los volvió locos. ¿Y la rata? Yo creo que Saavedra lo utilizaba para quedarse con todo. ¿Y ahora qué vamos a hacer? Dan ganas de poner los muebles en contra de la puerta y
meternos debajo de la cama. Podemos poner los muebles contra la puerta y meternos arriba de la cama. Estaba viendo a ver si ya estaba listo. Perdóname, chaparrita. Fue un imbécil. Un rato. Héctor. ¿Quién es? Un fantasma. Héctor. Ahora me cumples. ¿Dónde está? ¿Dónde la dejaste, cabrón? En su casa. Mira qué rápido entendió. No vamos a perder el tiempo. ¿Cuál casa? La de sus parientes. Con los luchadores. No es cierto. Venimos y ahí nos dijeron que no hay nadie. En el hospital nos dijeron que había salido contigo. ¡Habla, pendejo! Ahora que nos echamos a la rata, te toca a ti. Y dile a esa pendeja que el dinero no lo toque. Nos partimos la madre por esa lana. ¿Y si le quemamos las patas como al Cuauhtémoc? Quise ir. Quise ir y no pude. Ya, ya pasó. Tranquila, ya pasó. Súbelo un poco más. ¿Qué?
Comandante señor. Saavedra. Comandante Saavedra. ¿Son todos los integrantes de la banda? ¿Cómo va la investigación, señor, al respecto? ¿Qué va a suceder ahora? Señores, gracias a un grupo de ciudadanos, creo que hemos terminado con la banda de Reyes Heredia, quien durante varios meses asoló el sistema bancario y protagonizó decenas de asaltos. Comandante Saavedra. Gracias, señor. Por favor. Retírense, por favor, señores. Las fueran. Permítame felicitarlo. Perdón que no le dé la mano, pero creo que me la lastimé en la pelea. Júrese. Júrese antes de ir a declarar. Señores. ¿Qué está pasando, detective? Lo siento, hermanito. No te debí haber metido en esto. No importa. Yo me metí solo. Ay, menos mal que se acabó. No. Apenas está empezando. Anita se fue. Se hizo público a lo que se dedicaba Costa. Así es que los bancos y los seguros reclaman el botín. Se bloqueó el dinero. Así es que Saavedra no lo va a poder tocar. Pues ya es lo que me chinga. Es que por lento estuve a punto de darle la mano. ¿Quieres que escriba la historia? Sí. ¿Cuánto te tardas? Yo aquí me quedo contigo. Pues si voy a escribirla, voy a hacerlo bien. 4 o 5 días. ¿Y luego? ¿La publicamos? No es difícil. ¿Pero qué va a hacer Saavedra? ¿Cómo nos la va a cobrar? Vaya usted a saber. Este es su país, su juego, su sistema. Aquí nosotros somos los extranjeros. Pero no para siempre. Va a llover en grande. Mira qué nubes. Han de ser nubes de mierda.